Estáis preparados para más autos locos? Ya está aquí Winter Is Now, la esperadísima expansión del Gran Russian Bash, juego de carreras de autos locos estilo Mario Kart, en nuestra mesa. Esta expansión nos añade un montón de cosillas que podemos combinar con la caja del juego base, que por supuesto es necesaria para jugar y que tengo aquí delante para enseñaros más o menos por encima qué nos aporta. Por un lado tenemos, por supuesto, dos nuevos coches: Max, Monkey. Con su casco y su coche en naranja, además del corazón y la estrella, por supuesto, y eh, Mara de Glaze, que es estilo así Indiana Jones, también con su casco, su coche y sus fichas. Al meter estos dos nuevos coches, podemos llegar a la partida hasta 8 jugadores, de manera que tenemos una nueva parrilla para llegar hasta 8. Por el otro lado, sería, nuestra bueno, parrilla como veis vienen dos piezas, sería hasta 7. Así que podemos pasar de los 6 del juego base hasta llegar a 8. Además hay un coche extra, este dorado. Este es un poco especial, no es un jugador nuevo, sino que es el Capitán Barufus. Es una modalidad, una regla opcional que podemos meter para dar tensión al juego. Este coche no se moverá, el solo no tiene ficha y nada, aparecerá y desaparecerá del, del tablero. Y cuando aparezca, pues podemos colisionar con él o podemos adelantarlo. Si lo adelantamos, nos lo quedamos, desaparece del tablero y podemos utilizarlo casi como si de una estrella si tra se tratase. Tenemos también unas fichas nuevas, que son estas fichas de como de nitro, Magic Nitro se llama, están aleatorizadas porque por el otro lado son distintas y cuando podamos coger una, normalmente vinculado con el uso de una estrella, pues le damos la vuelta y vemos el color. Hay distintos colores, con distintas siglas todas, que tienen distintos usos, ¿vale? Y el manual nos explica qué hace cada una de ellas, así que podemos guardarla y usarla para cuando queramos. Tenemos un nuevo obstáculo, que son estas placas de hielo, y en las losetas que ahora os cuento, tendremos también sitios donde van estas placas de hielo. Las placas de hielo, a diferencia de las piedras, no se tira un dado. En las piedras, recordáis, tiramos un dado para ver si se pone piedra o no. Pero las placas de hielo no, se ponen siempre. Estas placas de hielo hacen que los coches que pasen por encima derrapen. Y el derrape es un estado nuevo. Cuando un coche pasa por una placa de hielo, derrapa y se le da la vuelta a 180 grados. Y sigue el movimiento. Vale. Cuando termina, ha derrapado, está al revés. Moverá en sentido contrario. Si nuevamente vuelve a derrapar, se vuelve a poner derecho. ¿Vale? Importante. Pero mientras no está dado la vuelta. También podemos al inicio del turno gastar dos puntos de movimiento de la carta para ponernos al derecho si hemos derrapado. Por supuesto, al ser esta, esta expansión sobre el hielo, la, el punto más fuerte es este derrape y ese nuevo estado de derrapado. Tenemos también nuevas cartas, verdes y rojas, donde destacan dos nuevos iconos. El icono de arma de rayos congelante que se disparará digamos desde la loseta hasta el punto más lejano de nuestro coche según la vista de juez y podremos congelar el suelo poner una, una de estas placas de hielo para que se derrape y esta de power up que nos permite Jugarla y durante toda esa ronda, hasta que nos vuelva a tocar, nosotros no podemos ser dañados y si dañamos, dañamos uno más, ¿vale? Haremos un daño más. Estas son las dos especiales. Pero además, el juego nos indica una nueva regla también, que es el movimiento avanzado, para tener un poco más de control. Si queremos, en nuestro turno podemos jugar dos cartas en vez de una. Haciendo esto, podemos escoger el icono que queramos de todos los disponibles, no solo los de las cartas, ¿vale? Sino de todos los disponibles. Incluyendo el de estrella. Si usamos el de estrella no nos moveremos, derraparemos. Importante, ¿vale? Pero si cogemos cualquier otro lo usaremos. Y luego nos moveremos el valor más pequeño. En este caso sería uno. Y no robamos carta, ¿vale? Así que ojo con el movimiento avanzado porque nos hará quedarnos sin cartas en la mano rápidamente, aunque sí que nos permitirá jugar el icono que queramos. Y como digo, nuevas cartas que podemos mezclar. Y luego el fuerte en sí son las nuevas losetas con nuevos retos. ¿Vale? Tenemos. 4, 3, bueno, son cuatro total, pero hay tres losetas que tienen un lado normal, ¿vale? El, el lado A, el 13A, el 14A y el 15A, que realmente lo único que nos aportan novedoso, digamos, son las placas de congelación, pero lo demás son normales. Y luego están los lados B, que son especiales. Tenemos aquí los árboles que nos tiran nieve encima. Tenemos también la, la gruta de, de hielo. Vale, en, esta, en esta gruta de hielo pues tendremos ciertos problemas con las paredes y tendremos también la gruta de los pingüinos. Esta gruta de los pingüinos lleva un accesorio que es este arco de los pingüinos que irá aquí encima precisamente de los rayos y también tendremos que tener cuidado porque los pingüinos nos jugarán malas pasadas con el hielo. Pero quizá el más espectacular es la loseta 16 que es no sé si se apreciará en el vídeo, pero es este, como de cartulina, mucho más fina que las losetas normales, no es cartón, sino cartulina, porque es un poco en 3D y tiene dos lados especiales, el 16A y el 16B, y va en conjunción con este cartón que tengo aquí. El 16A, con, bueno, digamos que los dos lados llevan un cartón grueso que hará que precisamente tenga el mismo grosor que las otras, que las otras losetas, pero nos dejará una sensación de 3D. ¿vale? El, el lado 16A es una especie de lago helado, que lleva estas dos piezas, esto sí que quedará ahora al mismo nivel ¿vale? que la carretera, de manera que parece continuo y aquí ya vemos que hay un desnivel, que esto está hundido y es muy bonito visualmente, y además se entiende bien al verlo, al verlo así. Bueno, pues aquí hay un lago que no podemos cruzar, los carriles están simplemente por, para los misiles y demás, a ver cómo van. Y en medio tenemos un iceberg, inicialmente pegado a este lado. Y a medida que jugamos podemos llegar aquí, colocar nuestro coche aquí y detener el movimiento y si tenemos suerte con una tirada podemos mover el iceberg al otro lado para luego continuar. También es posible que el iceberg ya esté en el otro lado e incluso puede hundirse y luego reaparecerá si se hunde con un coche. Estamos fuera de pista. De esta manera es como una barca, vale, para poder mover los coches de un lado a otro. Y el otro lado, el 16B, que es más interesante quizás si este no si este no es ya lo bastante interesante, también es finito porque lleva esta pieza que es igual que esto para dar esta, también esta sensación de profundidad de 3D. ¿Por qué? Porque esto es una sima, una sima helada. Cuando estamos cerca o cuando llegamos aquí, tenemos que lanzar un dado y ver el resultado en la rosa de los vientos. Y cada vez que nuestro coche llegue a uno de los rayos, tendremos que desplazarlo según la rosa de los vientos. Imaginemos que la rosa de los vientos, hemos tirado el dado y nos sale un 2. Pues en este turno, la rosa de los vientos indica que el coche se mueve hacia allí. Si yo termino mi movimiento aquí, como es un rayo, tengo que desplazarlo, como dice el 2, así. Bueno, no ha pasado nada. Pero imaginemos que hubiera salido un 3. Si estoy aquí y ha salido un 3, dice que hay que desplazarlo así y me caigo de la cima, por tanto quedo fuera de carrera. De manera que puede, según el resultado del dado, puede incluso hacernos avanzar, por ejemplo, con el 6, hacernos retroceder con el 5, o desplazarnos de carril o incluso tirarnos. Lógicamente, la, lo suyo es pensar antes, cuando vamos a entrar, jugar el movimiento que más o que menos nos interese en función del desplazamiento del viento. Como veis, unas cuantas cosas, además alguna regla más que matiza el manual por si queremos cambiar un poquito las normas del juego base para darnos muchísimas más horas de diversión, en este caso tematizadas con la nieve, con el hielo, en este Winter is Now, expansión del grandísimo Rush ⁇ Bash.